La presidenta del barrio Frontera expresa su preocupación por el exceso de polvareda que enfrentan los vecinos para llegar hasta su barrio. Indicó que pese a reiteradas notas que han sido enviadas al municipio, no están teniendo respuestas. Ya hemos venido solicitando el riego de la vía desde el momento que ya empezaron la época de sequía y viendo de que no hay respuesta, pues nos toca denunciar, ¿no? Ya que nuestras autoridades caso omiso nos están haciendo con dos notas que he ingresado y no me responden, los ingenieros se esconden y por último me dicen que están buscando presupuesto. No sabemos si realmente se va a contratar la cisterna o no, porque se tiene que aprobar ese presupuesto, pues, y aquí hay gente, aquí hay vecinos, aquí vivimos nosotros y tenemos que ocupar 1.5 kilómetros desde la Loseta hasta llegar a Frontera, que es pura calle de tierra y donde ahorita las consecuencias estamos sufriendo por el tema del polvaderal. Y esas son las quejas que tenemos, de que no tenemos la atención. Parece que para las autoridades este barrio no existe, o es que lo están midiendo políticamente, no sé qué es lo que está pasando, y nosotros pues tenemos derecho a reclamar, de ser atendido, y hemos hecho las gestiones necesarias y esa atención viene el reclamo. Solicitamos de que pues ellos vean la manera, busquen. Yo sé que ellos tienen cisternas en parques y jardines, no sé dónde estarán regando, no sé cuáles son sus prioridades, pero para nosotros esta es nuestra prioridad, porque son tres barrios que interconectamos. El barrio Frontera es el último en llegar, es el barrio La Cruz, el barrio Catarata y el barrio Frontera. Y con lo peor que ha habido ahorita, hace unas semanas atrás ha habido un movimiento de tierra justo en un tramo donde nosotros pasamos, no sé si enripearon, no sé qué hicieron, pero ahorita es un polvaderal donde ahí usted en hora pico, usted no se mira y está, se puede llegar a chocar con las motos, porque ahorita ya aquí nadie quiere bajar la velocidad, porque aquí lo que se quieren es proteger de ese polvo que puede provocar accidentes como enfermedades respiratorias y conjuntivitis. Los niños deben ser lo más preocupado en el momento de ir a clase, de salir de clase. Sí, los niños y todos los vecinos, porque somos todos los que usamos esa vía principal, pero viendo de que no hay atención, pues esperemos que con esto funcione y que no digan de que, como se dice siempre cuando reclamamos, nos llaman que somos oposición. No, estamos velando el beneficio, y esta dirigente siempre le ha dicho a las autoridades que velen el beneficio del vecino.